Amigas, buenas tardes, ¿cómo están? Oigan, pon acá, hoy es el día. ¿Qué día es hoy? Lunes. Hoy es lunes por acá. Y el día de hoy estoy cocinando espagueti, iba a decir. Marta, concentration. Concéntrate. ¿Cómo se llama? Chilaquiles. Y aquí miré los chips. Y pues ya, voy a estar haciendo chilaquiles con esta, con estos chips que ya vienen listos. Y dice que es una libra. Es la primera vez que voy a utilizar esto. Siempre compro en la tienda mexicana, pero como ya tiene mucho que no he ido, pues no tenía de los otros. Eso los compré en King Supers. Y pues vamos a ver qué tal sale. Así es que es lo que vamos a estar haciendo para la cena. También por acá, miren, aquí sale ya la salsita. Es nada más guajillo con cebolla, ajo. Lo refreí y aquí le puse, ¿cómo se llama este? El epazote. Miren, aquí está. Ya nomás ahorita que hierva bien esto, que se cosa la salsita. Y pues ya nomás le pongo los chips. Y listo, amigas. La cena súper fácil. Esa bolsa de chips, no me acuerdo cuánto costó, pero creo que entre 4 o 5 dólares, más o menos. Y en la tienda mexicana lo venden más barato, como 3 dólares, yo creo. Pero pues, ni modo, me queda muy lejos. Y les iba a enseñar por acá. ¿Qué les iba a enseñar por acá? Acá. Mi plantita, amigas. Oh my God, yo no puedo creerlo. Por primera vez en la vida. A ver. Por primera vez en la vida, déjenme la voy a bajar para acá para que la vean bien. Porque es que esto lo tienen que ver, amigas. Oh, ya le hace falta agua ya las flores. Las hojitas ya se miran un poquito triste. Y, ay, pero le están saliendo mosquitos. Miren, como el que le sale a al plátano. Déjenme, le voy a poner un poquito de agua. Pero por primera vez en la vida, una plantita no se me ha muerto. El otro día fuimos a Lowe's y yo siempre he querido tener de esa plantita en mi casa. Y ya van como 2 o 3 que compro y pues la verdad se me mueren, amigas. Le pondré un poquito más. Yo creo que un poquito más. La verdad que pues se me mueren y yo no sé por qué, pero esa ya se veía muy 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 seca de acá porque nada más le he estado poniendo muy poquita agua. Ahí está. Porque lo que me está gustando es de que esto, como es de cristal o de vidrio, pues puedo ver qué tan húmeda está. Miren, de la raíz estaba húmeda todavía, pero ya para acá ya estaba seca la tierra. Así es que, pues sí, pero ni modo. Lo bueno es de que está dando, me está funcionando. Miren, aquí ya le viene una hojita más nueva. Aquí de este lado viene otra hojita nueva y yo miré otra que venía. ¿Dónde está? 1, 2. Yo miré que venía otra, pero yo no sé dónde está. O creo que nomás eran esas dos. Aquí está, miren. Aquí viene otra. Y ya le salieron, amigas, como 5, miren. Esta es nueva. Bueno, ya tiene unos días que le salió. Creo que esta también y creo que esta también. Miren, esa está hermosísima. Sí, creo que esa es nueva también. Y yo no puedo creerlo. Nunca, 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 nunca me había salido una hoja en una planta. Miren, esta de acá es nueva también. Esta apenas está abriendo. Así es que yo no puedo creer que esta planta sea mía. ¿Saben? No puedo creerlo que me esté yendo muy bien con esta plantita. La vamos a poner aquí. Y la tengo aquí en la ventana para que le dé el sol. Yo no sé si sea buena idea o no, pero si la tengo ahí para que le dé el sol y no se me vaya a morir, porque por lo regular siempre que pongo plantas, pues yo la quería para ponerla en la entrada, en la mesita de la entrada, pero siempre se mueren. Y pues ya ahí siento que va a durar. Siento que sí vamos por buen camino, porque hasta ahorita no le he quitado ni una hojita como seca o muerta, hasta ahorita no. Así es que vamos muy bien. Y pues bueno, ando cocinando. ¿Saben? Miren un pelo aquí. Déjenme, voy a quitar. Ahí está. En mi blusa.
También ando lavando mis uniformes porque ayer la floja de yo. Nada más los lavé, los puse a secar, pero ahorita me falta ponerlos a secar. Déjenme, los voy a prender. Ya la puse, puse la ropa en la secadora, nada más que me falta. Ahí está. ¿Qué pasó ahí? Ya nada más que se termine de secar los uniformes y ya ahorita los doblo y a ponerlos en su lugar. Y pues, oh, miren, amigas, ¿saben? Este contenedor de aquí siempre lo utilizo para hacer el turkey. Tengo dos. Pero, y siempre que hago lasaña, también lo hago aquí. Pero ahorita se me ocurrió meterlo a la dishwasher y miren cómo salió. Y como ahí quedó toda la noche, como que se oxidó. Y bueno, este lado no está tan mal, pero de aquel lado sí. Miren. Y yo creo que ya lo voy a tirar porque yo pienso que no es buena idea, no es buena idea usarlo así, que esté oxidado. Siento que no. Ya lo voy a tirar. Y pues bueno, amigas, así es como anda la situación por acá. Hace calor. ¿Saben que últimamente por acá hace calor durante el día y en la mañana y en la tarde? Está súper frío. De hecho, yo tengo que prender la calefacción en la mañana y cuando me voy a trabajar porque está frío. Y sí, amigas, haciendo la situación por acá. Ya no les había grabado, amigas. Saben que ando bien atrasada. Aparte, ni he subido videos porque he andado súper ocupada, súper estresada, súper de todo. Y súper ocupada por cuestiones que andamos haciendo y por mis hijos. Cuando mis hijos entran a la escuela, pues la verdad que yo no tengo vida propia porque me la paso todo el día manejando. Últimamente Brandon ha tenido varias citas también con el doctor, lo he estado llevando a las citas, fui a conferencias de Monse a la escuela y lo peor todo es que me toca todo en un solo día. Y mañana tengo cosas que hacer, y el otro mañana, todos los días tengo muchas cosas que hacer. Y siempre digo, ya voy a sacar la cámara ahorita. Y no me da tiempo, amigas, pueden creer lo que no da tiempo. Y a veces me quedo pensando un momento y digo, Marta, ¿qué es posible que tu vida todo el tiempo andes corriendo? Y por más de que me levante temprano, yo me levanto a las 6:30 porque a las 7:20 más o menos tengo que ir a dejar a Brandon a la escuela y yo entro a trabajar. Tengo que entrar a las 7 de la mañana a trabajar, pero como tengo que dejar a Brandon a la escuela, entro a las 7 más o menos, 7:35, 7:40 más o menos, porque está bien cerquita de la escuela de Brandon al trabajo, así es que no me hago tanto tiempo. Y como Brandon entra a las 8:20, y pues tampoco no puedo llevarlo tan temprano. Y tampoco se puede ir caminando porque es un poquito retirado. Y pues bueno, así andan mis días. Desde que me levanto, voy a trabajar, regreso. Y a veces pues me toca ir a sacar a uno de los niños a la escuela porque tienen cita. Y yo ando haciendo muchos trámites también, ando haciendo muchas cosas. Y lo mismo, y ando corriendo todo el tiempo. Y todo el tiempo en la computadora pegada también, haciendo muchísimas cosas. Amigas, espero que me tengan paciencia y no me olviden. La verdad que sí les he quedado muy mal con los videos. Y a veces me siento mal y ya quiero dejar de subir videos. Y ya nada más subir los que cuando nosotros salemos a algún lugar, para que nos quede ahí de recuerdo. Pero no se me hace justo y no sé, vamos a ver qué más sigue después de todo este proceso. Y depende de cómo ande con los tiempos, pues ya veremos, ¿verdad? Pero por los momentos así andamos, amigas. Espero que me entiendan, espero que me sigan apoyando, espero que sigan viendo los videos y no me olviden. No se crean, no me olviden, amigas. Mañana también tengo cosas que hacer. Y ¿saben qué? No he querido comprar tanta comida, tantas cosas, por lo mismo de lo que andamos haciendo. Pero siento que estoy yendo muy seguido a comprar. Como por ejemplo, bueno, no ni tan seguido, porque a Sam's fui como hace, ¿cuánto tiempo? Yo creo que un mes que fui la última vez, ya no me acuerdo la verdad. Pero ya tiene algunas semanas y ya me hacen falta cosas. Y aunque no quiera, pues las tengo que comprar porque pues me hacen falta cosas. Son cosas para como por ejemplo jabón,
suavizante para la ropa, bolsas de basura, o sea, son cosas que sí necesito. Y pues necesito ir. Así es que, como ven, ay, miren, está el... Ok. Vamos a poner ya los chips en la salsita para que ya darle de comer a Monza, porque saben que ya van a ser las 6 de la tarde. Son las 5:55. Y pues ya, yo también tengo hambre. Miren, aquí están los chips. Ya nomás se los pongo. Ay, pero con ay, espérenme, porque como es plástico. Miren, déjenme les grabo. Ahí va. Miren, ya nada más. Pongo los chips aquí. Y listo. Ya tenemos chilaquiles. De una manera súper fácil. Miren, ese es de ahí. Ahorita necesito barrer este piso. Oh my goodness. Sí, porque ayer sí me tomé el día. El sábado no hice nada, pero ayer sí. Ayer me puse a limpiar un poco. El sábado no hice mucho. Casi. Y el domingo me puse ayer, me puse a limpiar. Y hacer algunas cosas que me faltaban. Y pues ya, ahorita voy a dar otra pasadita al piso. Porque este piso, Dios mío de mi vida, lo tengo que barrer 2 o 3 veces por día. Y trapearlo igual, a cada rato. Porque este piso, bien rápido se le mira la suciedad. Cuando está sucio, de volada te dice estoy sucio. Cuando está limpio, también de volada se mira pues que ya está limpio, ¿verdad? Pero bueno, miren, ya así están los chilaquiles. Los vamos a poner a que se calienten un poquito más y ahorita les muestro. Amigas, oigan, ¿se acuerdan que les dije que se me estaba cayendo bastante el pelo? Bueno, fui al doctor, déjenme y las voy a poner por ahí. Fui al doctor y saben que me dijeron que le tengo que bajar 2 rayitas a mi estrés. Sí, necesito... relajarme, espérenme. Voy a poner mi liguita por allá. Ese estrés, amigas, lo que me está causando. Siento que traigo algo aquí en mi ceja, pero no veo nada. Y con eso de que estoy más ciega que nada, a ver, no veo nada, pero siento que traigo algo como, ¿ven cuando traen una basurita en la ceja? Así siento que traigo. Pero yo no puedo ver nada. Bueno, y me dijo que sí, que era puro estrés nada más. Que no era algo como... Ay, esto no sirve. Ahí está. A ver. Ahí está. Ahí está. Creo que ya está saliendo. Ay, no, otra vez se trabó. Ahí está. Se me hace que ya está saliendo. No, hombre, amiga, se me está cayendo bien bastante pelo. Pero ¿saben qué? Yo no sé si esto que me estoy poniendo ahorita es ¿cómo se llama? Miren, es Ay, se me fue el nombre de ginger, amigas. Pero yo se los quería decir bien, como Dios manda. ginger. Jengibre es. ¿Saben? Se traba. ¿Por qué? ¿Por qué no me quieres? Es eso que les dije. Romero fresco. ¿Se acuerdan que el otro día compré? Y parece que yo ya sabía que lo iba a ocupar. Me metí a ver unas recetas en internet para ver qué era bueno para la caída del pelo. O para mantenerlo bonito. Yo no sé. Pero ahí me dijeron, haz una fusión de está bien fuerte porque le puse bastante ginger. Ahí me dijeron, pon...
a hervir romero. Puse a hervir, eso es romero, lo herví primero. Y después la agua que salió, la dejé que se, que se secara. Miren cómo se me está cayendo horrible mi pelo. La dejé que se enfriara. Y después molí con esa misma agua, molí en el NutriBullet, en el vasito ese, molí lo que era pues la agua de romero y le puse ginger. Y así es que eso es lo que me he estado poniendo. No me lo pongo como todos los días, nada más cada vez que me lavo el pelo. Como hagan de cuenta que yo nomás me los lavo tres ay, está bien fuerte. Tres veces por semana. Me lo estoy lavando lunes, miércoles y viernes, nada más. Y siento que me está controlando la caída, porque antes tenía bastante, cuando me metí a bañar y ya cuando me peinaba, Dios mío de mi vida, amigas, bastante pelo, bastantísimo pelo que se me caía, bastantísimo pelo que quedaba en el peine. Y eso, pues la verdad, como les digo, pues sí me preocupaba bastante. Y también lo que le pongo, miren, ya cuando se ponen muy bien el agüita esta, ya nomás como que uno empieza a darse masajitos, así, pero bien, amorosamente, no como yo, así bien brusca. Miren, también me pongo este aceite de castor, miren, castor oil, y este, oh, miren, también me compré esto en Walmart, que ya me lo terminé en sí. Esto, miren, ahí me salió. A ver, me voy a quitar para que nada más, ahí está. A ver, si ven, ahí está. Eso fue lo que me agarré en Walmart, que ya no tiene. Déjenme, me lo voy a vaciar así ya, lo último. Pero ya no tiene nada, ya prácticamente quedó vacío. Y no me acuerdo si le apagué la comida, espérenme. Ok, sí le apagué. Y ya con este nada más vamos a darnos masajitos. Pero ¿saben por qué? Ya no voy a, no lo voy a tirar. Eso lo voy a estar utilizando, yo creo que como con un embudo, ¿no? Miren. Ah. Y ya se me va a tirar. Miren. Déjenme les explico bien aquí. Miren, con este, como este es como una bombita así. Miren. ¿Sí ven? Ya con este, nada más lo que yo estaba haciendo era que agarraba el aceite, porque este aceite es muy grueso, no es, es como muy, no me gusta ponérmelo, la verdad, pero todo sea por mi cabellera, cabellera de león, ¿verdad? Bueno, así es lo que hago yo, ¿verdad? Y ya nada más con las dos manos vamos a dar un masajito. Amigas, de verdad que sí, siento que sí me está funcionando. No, yo por lo menos ya no se me está cayendo tanto. Se me caía como tres veces más de lo que se me está cayendo ahorita. ¿Saben? Cuando me peino y ya siento la diferencia. Y, ay no, yo ya me siento soñada. Ya me siento como Rapunzel. ¿Cómo se llama la princesa esa? No, ya me siento, no, amigas, de verdad que sí. Ya nada más, como les digo, hacemos masajitos. Y yo me lo dejo más o menos como por unas 2 horas. Ahorita se me olvidó que me tenía que hacerlo, pero por lo regular yo me lo prefiero dejar más de 2 horas. A veces me lo pongo como a las 4, ya que recogí a mis hijos de la escuela. Y me baño, hay como 7 o 8 más o menos. Y todo ese tiempo me lo dejo para que haga su función. Y les digo, sí, me está gustando esto, me está gustando. Y ya una vez que me hice todo eso, yo nomás lo que hago, me agarro mi pelo así, y ya me pongo una pinzita, y miren,
y ya nomás me pongo una pinzita y listo, me lo dejo así por un rato. Y pues les digo, amigas, me está gustando. Ya después les voy a decir qué tal me va más en el futuro, y ustedes van a ir viendo también, a ver qué tal. Amigas, oigan, ya no les seguí grabando porque ya es otro día por acá, pero ya les seguí grabando porque me ocupé y pues ya no pude, pero ya nomás quería despedir este video para... Me voy a poner esta la computadora. Ay, yo creo que voy a usar esta computadora de aquí para editar, porque tengo... Esa es la que apenas compré, ¿se acuerdan? Déjenme, lo voy a abrir. Ahí está, a ver si tiene pila. Tiene pila. Me voy a poner a editar. Ahorita tengo una hora libre. Y ojalá... ¿Dónde está? Ojalá... Como les digo, ahorita tengo una... Ay, no prende. Es que como ya tiene muchos días que no he editado, amigas, no les he subido video. Tengo una hora libre ahorita y me voy a poner rapidito a editar un video para ver si lo subo. Hoy es... ¿Qué día es hoy? Hoy es el día... ¿Qué día es hoy? Es el calendario. Hoy estamos a 28, miércoles. Hoy estamos a miércoles. Hoy es miércoles. Y a ver si hoy, a ver si para mañana jueves ya está este video listo y ya lo publico. Y si no, los voy a estar, todos los videos que salgan, ahorita que me ponga a editar, tengo que ir a Sam's también ahorita porque no tengo nada de pollo, nada tengo. Y ahorita, sí, ahorita, ay, se fue muy rápido, abrió bien rápido el programa. Quiere decir que quiere que edite, pues. ni sé en qué video. Me voy a poner rapidito a editar, amigas, este video. Tengo, como les digo, tengo una hora exactamente para publicarlo y para editarlo. Y me voy a apurar, los voy a editar rapidito. Voy a ver cuántos puedo editar. Ojalá y que aunque sea uno, ¿verdad? Pero estos videos que ya tengo, porque ya son viejísimos, amigas, ya tiene varias semanas que los grabé, los voy a tratar de editarlos y los voy a ir subiendo a lo mejor diario para que ya terminen con esos videos viejos y comencemos con un nuevo. Así es que sí, las dejo. Muchísimas gracias por todavía andar por acá. Si Dios quiere, nos estamos viendo en un próximo video, ¿ok? Bye.